¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro con la cantante Helen Ochoa. ¿Cómo estás? Bien, bebé, ¿qué tal? ¡Qué pelazo, eh! Pero mira, lo teníamos ¡qué que lucir! ¡Hermoso! No podía demeritar y ponerme ahí a la altura de que sé que también te gusta siempre estar muy linda, muy arreglada, siempre te vemos muy fresca con este look ahorita que traes muy, muy, muy como casual. Ando bien en el Asterix. Porque andas en el Asterix, le andas dando al Asterix. ¡Qué lindo! Helen, quisiéramos platicar contigo acerca de este lanzamiento, esta música que sigues haciendo. Sí, ya está por estrenarse, digamos, de cierta manera, ya se estrenó esta nueva canción, en la que, pues bueno, vemos y sentimos que estás como, dices que no estás abierta al amor, pero la canción un poco nos da la esperanza de que sí. De hecho, sí, fíjate que en mi caso actual, ¿verdad? Estoy casada, felizmente, bendito Dios, en mi casa yo soy feliz. He tenido situaciones con, pues ahora sí que otras relaciones en el pasado, e incluso relación de amistades, de gente que dijo que me iba a ayudar, que nunca me ayudó, o sea, es cerrada ahora sí que, debería de llamarse cerrada la mala vibra, la rola, la letra, porque pues realmente para mí en lo personal de eso se trata, y a veces yo creo que es como todo, mira, alguien nos decepciona y de repente tendemos a cerrarnos las puertas con gente nueva porque pues, ay, no vaya a ser que me vayan a volver a decepcionar, ¿verdad? Y creo que es un tema que a primeras que la escuché es composición de Luciano Luna, es un amigo que yo quiero mucho, que se la sabe, especialmente en canciones de desamor, de despecho y así, pues, por esa línea. Siempre me termina mandando temas que siempre de alguna manera u otra me identifico y con este tema sí me identifico a pesar de que mi situación actual amorosa pues está bien, está estable, estoy feliz, estoy contenta, pero sí de repente siento que pues me han pasado situaciones donde, o sea, si alguien me decepciona, yo soy muy blanco y negro, o sea, no tengo un gris, eres o no eres, o sea, estás o no estás y yo de repente creo que tiendo, y lo sigo haciendo, porque casi siento que me pegan acá y me terminan pegando acá también, porque siempre termino siendo la persona, o sea, la misma persona que siempre. Doy, porque de alguna manera u otra yo espero que la gente agradezca, no necesariamente que me den, porque uno da sin el afán de recibir, ¿verdad? Pero doy amor, doy mi amistad, abro las puertas de repente de mi corazón, de mi casa, Y me sigue pasando, sigue de repente gente decepcionándome. Yo creo que llega un punto donde dices, ahora sí ya, me voy a cerrar esa puerta, me voy a cerrar, como quien dice, ahora sí que esa oportunidad de que me la vuelvan a aplicar, ¿verdad? Y creo que por ahí va la línea, y especialmente ahorita, fíjate que tengo tantas amistades que yo no sé qué está pasando en el mundo, que o se están divorciando, o les ponen el cuerno, o sea, estamos en una etapa, creo que es la luna llena, donde todo el mundo anda loco. El Mercurio retrógrada, que siempre es lo que aplica. Oye, Helen, pero creo, hablaba un poco así de la canción, de esta esperanza que nos da, porque, como dices, y creo que muchas personas lo viven así, entregarse o darse al amor y, o a una relación o a una situación, y en la siguiente a lo mejor decir, bueno, ya no lo voy a hacer, pero al final es parte de la esencia, ¿no? En el caso sí, tuyo, que estás compartiendo esta canción, y en el, por lo que ha conseguido identificación con mucha gente, o sea, porque muchos somos así, pero implica que no es como que la otra persona sea mala, o tal vez la otra persona se vaya con el golpe y con el aprendizaje, o no. Uno mismo siempre está haciendo lo mejor que puede, siendo recíproco, siendo amable, siendo abierto a compartir. Y creo que ese es el mensaje que capté yo de la canción y que me hizo conectarme. Definitivamente tú lo has dicho. Yo creo que es algo que o sea, es como, sí, o sea, hay gente que te va a decepcionar en este mundo, pero pues al final del día
puede que después de varios tropiezos finalmente encuentres a la persona que sí te va a valorar, que sí te va a dar tu lugar, que sí te va a querer, que sí va a estar para ti. Y yo creo que también es, pues ahora sí que cuestión de darnos esa oportunidad, a pesar de que en el transcurso como tal, pues te vas a encontrar una que otra piedrita, ¿verdad? Así pasa. Saldrá perdiendo quien no lo aprecie, porque tú has dado todo. Así es, definitivamente. Ahí está, pues eso me gustó. Y además que sigues activa en la música, sigues siendo propositiva, sigues teniendo como esta necesidad de expresarte a través de las canciones y también como de ser recíproca con este cariño que la gente te ha dado durante tanto tiempo. Yo creo que es importante porque es la gente que te mantiene, como quien dice, en el ojo. Al final del día, de nada nos sirve, y lo he platicado tantas veces, porque en mi caso personal, yo soy una mujer en un ámbito o un género como tal, donde sigue siendo algo misógino, sigue siendo muy machista, sigue siendo ahora sí que empoderado, como quien dice, por ellos, por los hombres. Pero no por eso me voy a enjaular o voy a sacar música una vez al año y esperar que pase milagros, ¿verdad? En este momento yo creo que estamos en una etapa donde la música ha cambiado muchísimo. El consumo va, ahora sí que más rápido que la cuaresma, y en algún momento yo me acuerdo cuando los sencillos te duraban 3 meses, ahora como mucho 3-4 semanas. Entonces conforme pasa eso, pues nosotros yo creo que tenemos que ponernos ahora sí que al día y aferrarnos, sí, pero no amarrarnos a tal grado que no es que este tema tiene que funcionar o tiene que ahora sí que trascender. Eso va a pasar a veces y a veces no pasa nada, hay que seguir, especialmente porque ahorita el consumo va, o sea, extremadamente rápido. Y en mi caso, la verdad, no he dejado de sacar música, no he dejado de darle ahora sí un cachito de mi vida a la gente que me sigue y así, emprendiendo ahora sí que canciones en las plataformas digitales, pero sobre todo eligiendo con bien los temas también, que yo creo que es muy importante, temas que sí conectes tú con ellos y que sí de alguna manera hablen de ti. Y eso yo creo que es sumamente importante, pero también sobre todo, pues ahora sí que manteniéndote activo en otros ámbitos. Las redes sociales, la verdad, yo creo que nos han dado una herramienta tan enorme para hacer tantas cosas y ahora sí que pues darnos a conocer de otra manera, a lo mejor no musicalmente. Y eso es lo que yo he tratado de aprovechar siempre. Y a pesar de que en mis redes pues no solamente publico música, publico un poquito de mi vida personal, publico lo que hago, publico otro tipo de proyectos que tengo, pero yo creo que lo hago de una manera que pues es honesta, lo que es. Yo me muestro como soy en mis redes a como soy en mi vida personal, y creo que por ese lado es la idea, no necesariamente la clave, porque no hay una clave exacta para el éxito, papi. Yo creo que aquí hay artistas que yo he conocido que son súper mamones, pero mira, son súper exitosos, y otros que son de los más humildes, pero pues les falta muchísimo, o sea, y así es esto, o sea, no hay una fórmula exacta. Lo que yo creo es prácticamente pues estar ahora sí que con la convicción de lo que quieres hacer y pues seguir haciéndolo, sobre todo. Yo creo que esto es de constancia, y si uno no tiene constancia, pues no tienes nada, la verdad. Y se percibe, Helen, porque al momento de saber que hay una canción tuya, un show, un videoclip, lo que nos puedas compartir, se percibe esto, o sea, como que sentimos precisamente que las letras o la manera en la que las interpretas son parte de nuestra vida, ¿no? O sea, como que las hacemos, sí. Yo quisiera cantar eso, o eso me pasó a mí, o algo similar, o qué bien canta esta chava, y quisiéramos a lo mejor expresarlo eso, y lo encontramos a través de tus canciones. Eso se percibe, y sí, la verdad es que logras traspasar a través de, o sea, con tu voz, ya sea unos audífonos, una pantalla, donde sea que te encontremos, si es en un escenario, lo sentimos y le llegas directo a los sentimientos, al corazón. Ah, muchas gracias, bebé, muchas gracias. Y ese siempre va a ser mi meta como tal, exacto, con la gente que me escucha. Oigan, esta es una partecita de mi vida, espero les guste, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante, de verdad, poner tu nombre en algo que de verdad sea
tuyo, o sea, sea pues ahora sí que conectado con algo de ti. Por ese medio yo creo que la gente igual se conecta contigo y para mí eso es lo más importante. Hablas de la persistencia, también es que tus seguidores se han hecho como muy, también persistentes, muy fieles, muy apasionados. Evidentemente has también hecho de nuevos seguidores, te han hecho de nuevos suscriptores, escuchas, tal. ¿Cuántos años llevas ya en esto, Helen? Y que además pues nos ha sabido a nosotros pues bastante bien, o sea, siempre saber que contamos con las canciones tuyas. Yo creo que en el 2011 fue cuando me mudé a Los Ángeles a buscar oportunidades, pero realmente fue en el 2013 cuando empecé como a darme a conocer. La primera oportunidad en radio y así me la dio el señor Pepe Garza en Estados Unidos, ahí en la ciudad de Los Ángeles. Yo le llegué con un tema que era un cover de la cantante Beyoncé, pero la hizo en español y yo la grabé en ahora sí que versión banda. Se la llevo y obviamente pues era una canción que duraba 4 minutos y 11 segundos. Dije, igual y no hay manera que ningún programador toque esta canción porque está súper larga. El hombre la escuchó y la escuchó y la escuchó. Me dijo, no manches, me encanta. Deja ver dónde la puedo recortar. La escucha otra vez y me dice, ¿sabes qué? No la voy a cortar, así está bien. No me gustaría quitarle ninguna parte de la rola, siento que está buenísima, la gente te tiene que escuchar y te voy a dar la oportunidad ahora sí que en la radio. Y terminó siendo algo que cambió mi vida por completo, porque de ese momento en adelante pues me di a conocer, empecé a crecer musicalmente. Y fíjate que a estas alturas de mi vida todavía siento que me falta mucho, todavía siento que hay tantas cosas que tengo que hacer, pero siempre cuando pienso en lo que quiero lograr, pienso también en lo que ya he, ahora sí que he culminado con el tiempo y digo, wow, o sea, estoy, de verdad, papi, me siento orgullosa de mí, porque mira que he tenido tropiezos, mira que he tenido obstáculos en el camino, pero de verdad me considero una persona que no se sabe rajar. Mira, mis papás se fueron de aquí de México en, creo que eran los años, últimos años de los 70s, sin dinero, sin hablar el lenguaje de inglés y sin idea ahora sí que de qué iba a pasar, pero los dos lucharon y salieron adelante, se la vieron bien difícil muchos años, pero poco a poco pues fueron creciendo. Hoy en día mis papás son personas muy exitosas, bendito Dios, ya están por jubilarse y veo el ejemplo de ellos, veo cómo se esforzaron para sacar adelante a mis hermanas y a mí. Somos 6 viejas en mi casa, imagínate, soy la quinta de 6 hermanas y yo no sé cómo le hacía a mi mamá, pero a mi edad mi mamá ya era mamá de 6. Yo no tengo hijos todavía, tengo una perrita, imagínate, se me hace difícil. Ahora pienso en esos ejemplos y digo, no hay manera de que yo no pueda. Estos señores pudieron, ni siquiera hablando el lenguaje, y pudieron salir adelante en un país que prácticamente pues casi casi nos cierra la puerta a los latinos, a todas las razas, ¿verdad? Porque ahorita especialmente el tema de racismo está muy cañón, pero ¿a qué voy? Que pudieron, o sea, no se dejaron ahora sí que decaer por las adversidades en el camino, al contrario, los usaron como armamento para pues fortalecerse como tal y salir adelante en el país. Y yo veo ese ejemplo y lo aplico en mi carrera musical, en mi carrera en el entretenimiento, porque la verdad voy para hacer muchas cosas. Yo estoy puesta y abierta para crecer musicalmente. Ahora sí que en el cine, me gustaría hacer cine, me gustaría actuar. Estoy preparándome para hacer varias cosas y creo que no hay capacidad que exista en el mundo que tú no tengas ahora sí que, pues, la oportunidad de hacerlo. Es cuestión de verdad de echarle ganas al asunto. Yo lo he dicho siempre en mis redes, si tú quieres lograr algo, de nada te va a servir soñarlo. Sí, suéñalo, pero aplícalo, escríbelo, mírate al espejo y di a ti mismo, yo voy a lograr esto. O sea, yo tengo que lograr esto. Habla de esa cosa, ese algo que quieres lograr como si ya lo lograste. O sea, de verdad, yo me miro a veces y digo, felicidades, Helen, por tu Grammy. Felicidades, Helen, por tu Oscar. O sea, me ando de verdad con todo y a lo mejor hasta estoy soñando demasiado grande, pero pues
esta cabeza es muy grande, ahí le caben muchos sueños, pero también mis capacidades son más grandes y sé que puedo lograr lo que yo quiera, solamente pues le tengo que echar ganas. Helen, pues la verdad es que nos llenas de optimismo a quienes sabemos y vamos conociendo más de ti, sí a través de tus canciones, pero verte en una entrevista, escucharte, cómo hablas, lo que dices, tus aspiraciones, la verdad es que nos contagian de buen humor, de optimismo, de esperanza, de que muchos podemos precisamente lograr lo que queramos, está en proponérselo, está en darle seguimiento, en dar el primer paso y de ahí los que vengan. Así es que Helen, te agradezco muchísimo este tiempo. Esta canción es, bueno, a escucharla a todos, a ponerla en los primeros lugares de las plataformas, de las estaciones de radio. ¿Es parte de un álbum? ¿Irás sacando tema por tema? Fíjate que ahorita estoy sacando tema por tema. Tenía pensado hacer un EP, pero la verdad me han aconsejado ahora sí que, de hecho, gente de las mismas plataformas digitales. Sí. Helen, mándanos sencillos. Ahorita mándanos sencillos. Prepara tu EP, sí, pero ahorita sencillos. Es verano, ahorita está la gente que quiere pistear, quiere salir a bailar, quiere ahora sí que fiestarse. Dije, no se diga más. Por ahí, ahí va la canción. Pues, seguramente entonces, Helen, estaremos escuchando, qué bueno, más de ti. Sí. Pues todos a seguirle en redes sociales. ¿Cómo estás? Estoy como @Helen-8. Les advierto de una vez. Soy una loquita, pero se van a divertir mucho conmigo. Se van a divertir. Es cierto. Ya te hemos seguido. Yo estoy al pendiente de lo que va subiendo. Y es eso. Acercarnos más a ti y divertirnos. Y a veces también en los buenos y en los malos momentos estamos juntos. Helen, te agradezco mucho el tiempo. Y seguramente estaremos ahí al pendiente de todos estos pasos que vas a seguir dando. Cómo poco a poco irás cumpliendo tus sueños. Muchísimas gracias, bebé. Un beso a todos los que nos estén viendo, a ti, mi querido Jonathan, un abrazo fuerte. Cerrada al amor, se los encargo mucho, mi gente. Sábado 17 de junio sale el video musical en mi canal de YouTube también para que lo vean. Les va a gustar mucho, yo lo sé. Apóyenlo, denle like y comentarios positivos. Al igual que para esta entrevista, por favor, si no se han suscrito al canal, háganlo, este es el momento. Compartan este video con mucha más gente que se entere que Helen Ochoa está imparable. Gracias, Helen, que tengas un bonito día. Gracias, bebé. Chao, chao. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.